Muy buenos días para todos. Comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos del día de hoy. Recuperar la producción. Nación decretó el estado de emergencia hídrica en 7 provincias y sale a buscar financiamiento para adoptar medidas para afrontar la crítica situación. Ayuda al Alto Valle. Crean un fondo rotatorio de 200 millones de pesos para socorrer a los productores frutícolas de la provincia de Río Negro. Más trigo. Finalizó la cosecha y la producción total se ubicó medio punto por encima del promedio nacional de las 5 campañas previas. Y en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. El GeoInta es la infraestructura de datos espaciales de nuestra institución, del INTA. ¿Cuál es el objetivo de esta IDE? Es poner a disposición de todo el público y abiertamente toda la información que se produzca en la institución que tenga un componente geográfico. Y ya para comenzar esta mañana vamos a conocer la temperatura actual aquí en nuestra ciudad de Trenquelauquen, también para ir comenzando esta semana, este día de lunes. La temperatura actual 14 grados 8 décimas con una sensación térmica de 12 grados, cielo despejado, humedad 80%, presión 1011.3 hectopascales, viento este a 14 kilómetros por hora con ráfagas de 18 kilómetros por hora. La máxima prevista para esta tarde 31 grados. El gobierno nacional saldrá a buscar financiamiento externo para realizar obras para evitar inundaciones en 7 provincias que se declararon en emergencia hídrica en los últimos meses. El gobierno nacional decretó el estado de emergencia hídrica para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Corrientes debido a las consecuencias del fenómeno El Niño a partir del segundo semestre de 2015. El artículo tercero del decreto 226, publicado en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros a llevar a cabo todas las negociaciones destinadas a lograr financiamiento externo que permita adoptar en forma inmediata las medidas necesarias para afrontar la situación crítica expuesta en los considerandos. La normativa explica que las intensas precipitaciones ocurridas en el segundo semestre del 2015 generaron desborde en la cuenca del Plata y originaron insuficiencias en el funcionamiento de desagües pluviales existentes, inundaciones en barrios cercanos a los cauces, afectación en la red de caminos y pérdidas a los habitantes de la región, incluyendo a los productores de bienes y servicios. La medida se dispuso luego de que las jurisdicciones afectadas establecieran el estado de emergencia hídrica con el objetivo de implementar las acciones tendientes a la reparación de los daños producidos o que se puedan producir a futuro como consecuencia del fenómeno climático. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 4.822 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 23 pesos con 468 milésimas. Novillos de consumo de 19,50 a 27 pesos el kilo. Pesados de 20 a 24,40. Regulares de 19 a 27. Overos negros de 15 a 25. Cruzas con un máximo de 18 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 20 a 29 pesos el kilo, vaquillones de 16 a 27,70, terneros de 18 a 30,50. Vacas buenas de 11 a 23 pesos con 10 centavos el kilo, vacas conserva buena de 10 a 13, toros buenos de 10 a 22 pesos el kilo. En el día de hoy entraron al mercado de Liniers 504 bovinos que fueron trasladados en 15 camiones. En el marco del acompañamiento al sector lechero, el subsecretario de Lechería del Ministerio de Agroindustria, Alejandro Sammartino, visitó el viernes una de las cuencas bonaerenses y se reunió con más de 100 productores de la zona para trabajar sobre la situación actual de la cadena.
Este encuentro forma parte de una serie de reuniones que estamos realizando con los productores a fin de entender mejor la problemática que están sufriendo los productores y entendiendo y tomando conciencia de la gravedad de la crisis, ¿no? De la caída de rentabilidad, la falta de previsión que están teniendo. Y bueno, creo que ayuda muchísimo a poder decir qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio, cómo lo ven ellos, y es bárbaro esa energía y esa concordancia que se va logrando, ¿no? Ahora las compensaciones ya están listas y las vamos a estar pagando la semana que viene, que ya se circularon los listados a las industrias para que vayan llenando. Eso generó mucha entusiasmo y optimismo. Entonces creo que sirve para entender qué estamos haciendo en términos de que, bueno, el acuerdo es para la coyuntura, tratar de mejorar el precio, de estar trabajando sobre el stock que hay de lácteos. Por primera vez, como recién se citaba, desde el gobierno nacional hay políticas que apuntan a solucionar los problemas del agro y la industria y en este caso particular de la lechería. Así que nosotros estamos más que contentos y como municipio obviamente no podemos hacer otra cosa que acompañar a los productores y acompañar a nuestro gobierno. El subsecretario San Martino viene haciendo esto en el resto de las provincias lecheras y nosotros nos hemos sumado ahora en una suerte de circuito bonaerense. Vamos a estar recorriendo distintas cuencas lecheras de la provincia de Buenos Aires. Empezamos acá en el corazón del Abasto Sur, en Bransen, con la idea de escuchar a los productores y a la gente del sector lechero que se arrimó, que fue, por cierto, mucha. Nosotros somos un ministerio de servicios de puertas abiertas e intentamos estar atentos a las demandas de la gente, a escucharlas y a responder a ellas. A un simple clic de distancia se encuentran disponibles los mapas del suelo de la provincia de Santa Fe en el visor GeoInta. El mismo está elaborado por técnicos de Rafaela y para ser consultados desde la web. Brindan información útil y precisa para la gestión agroproductiva y ambiental de las tierras. El INTA ha desarrollado hace ya algunos años el sitio que se denomina GeoInta. El GeoInta es la infraestructura de datos espaciales de nuestra institución, del INTA. ¿Cuál es el objetivo de esta IDE? Es poner a disposición de todo el público y abiertamente toda la información que se produzca en la institución que tenga un componente geográfico. En este caso, la herramienta que le presentamos a todo el público en general es el mapa de suelos. Las personas que lo utilicen, lo abran, van a ver unas unidades cartográficas en las cuales van a encontrar el nombre o identificación de esta unidad y debajo de la misma los dos sistemas de evaluación de tierras que utilizamos en la provincia de Santa Fe. Esto es la clase o grupo de aptitud y el índice de aptitud agropecuaria de las tierras. La provincia de Santa Fe tiene el mapa de suelos en escala 1 en 50.000, o sea, una escala de semidetalle, de todo su territorio, excepto los bajos submeridionales y la cuña boscosa, que está en escala 1 en 250.000. La información que le ofrecemos es el mapa propiamente dicho, sobre una base de imágenes, que es la misma de Google Earth. Mucha gente que consulta esta información ya está familiarizado con estas imágenes. Lo que no hay que confundir es la escala de la imagen, porque son imágenes de muy alta resolución, pero el mapa sigue siendo de escala de semidetalle. Abriendo esta carpeta de información, el usuario puede acceder a todos los suelos que componen la unidad cartográfica, en qué proporción se presentan e inclusive al link que los va a llevar a la información específica de cada uno de los suelos, que es la información digitalizada de las cartas de suelos que ya estaban en papel, más las nuevas series que se hayan, desarrollado en estos últimos tiempos, con su información de análisis físicos y químicos donde estén disponibles y la descripción de los perfiles. La intención de esta herramienta, repito, es poner a disposición de todo el público esta información muy valiosa y que tiene mucha cantidad de usuarios. Hay muchísima demanda por la información de suelos porque es muy importante a la hora de definir cómo usamos los suelos de una forma sustentable. La biosolarización es una técnica de desinfección del suelo que consiste en la incorporación de diferentes tipos de materiales orgánicos en cultivos intensivos. Se utiliza comúnmente en hortalizas y frutas cultivadas en invernaderos.
la biosolarización. Es una técnica de desinfección de suelo que está originada a partir de la técnica de la solarización, pero a diferencia de esta, incorpora al suelo material orgánico sin compostar, que es un elemento importante, digamos, a recordar ese. A su vez, digamos, suma al efecto de la temperatura que tiene la técnica de la solarización otros efectos sucesivos y acumulativos con este, como son los efectos de la anaerobiosis y de la liberación de sustancias tóxicas para muchos patógenos y muchas plagas del suelo, que se producen a partir de la descomposición de la materia orgánica. Como les decía, esta técnica se realiza al incorporar al suelo, un suelo previamente trabajado, materiales orgánicos que actúan como biofumigantes, puede ser estiércoles animales. Nosotros en la zona, por una cuestión de disponibilidad y cercanía, utilizamos cama de pollo. Las cantidades dependen de los años sucesivos que se haya aplicado la técnica. Para el primer año se usan entre 7 y 10 kilos de materia orgánica por metro cuadrado. Y en años sucesivos se va reduciendo hasta llegar a un nivel de mantenimiento de 2 kilos y medio, 3 kilos por metro cuadrado. Ese material orgánico se va a incorporar al suelo en forma lo más homogénea posible. Y previo a la cobertura de nylon se va a hacer un riego importante que llegue hasta los 40 centímetros, 50 centímetros de profundidad, para asegurar, digamos, que toda esa temperatura acumulada bajo la cobertura plástica se traslade a profundidad. Entonces, una vez que incorporamos el material orgánico, que regamos bien, ahí estamos en condiciones, sí, de aplicar la capa plástica por encima del suelo, tratando de que no queden cámaras de aire, y esto debemos mantenerlo así. Una vez que tenemos cubierto el suelo, el invernáculo lo cerramos y lo mantenemos durante 30 días, y nos aseguraría la efectividad de la técnica. Pasamos a los últimos valores de cierre para las monedas y también para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 13 pesos con 58 centavos y para la venta en 13 pesos con 98 centavos. El euro para la compra cerró en 14 pesos con 50 centavos y en 15 pesos con 80 centavos para la venta. Las bolsas todas tuvieron un cierre positivo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 3,88%, 4,60%, 2,47%, 1,83% y 2,80% respectivamente. Las cuatro entidades agropecuarias que conforman la mesa de enlace volvieron a ser recibidas por el gobierno nacional y empezaron a definir una agenda de trabajo. Vemos que este cambio por parte de las actuales autoridades, vemos un equipo de gente muy idónea que conoce perfectamente la realidad de la producción argentina, lo vemos con voluntad de solucionar temas, de trabajar, de plantearnos objetivos para poder tener estrategias, acá independientemente de la coyuntura, que también se va a tratar y vamos a empezar el lunes mismo, de los temas que ya hay que solucionar ya, como ley de semillas, el tema de la leche, el tema de la pera, la manzana, etcétera. Vamos a plantear una estrategia de dónde colocar todos los alimentos que vamos a incrementar la producción a partir del cambio de reglas de juego. Nuestra evaluación es muy buena, nosotros consideramos que esta es una reunión casi fundacional en la relación y en lo que necesita el sector para poder evolucionar. Ahora viene el compromiso de trabajar. Yo creo que hoy lo que se hizo fue eso y me parece muy, muy valorable, porque de las máximas autoridades del gobierno y del ministerio se dijo: vamos a trabajar de esta manera, y es la manera que nosotros propusimos, así que la reunión ha sido por demás satisfactoria. Para nosotros fue muy auspicioso que la iniciativa de la reunión venga por parte del Ministerio de Agroindustria, por parte del ministro Ricardo Brugiaile, que abre esta posibilidad de generar mesas de trabajo, que hoy lo hemos hablado y que nos parece lo más importante, tener la gran posibilidad de trabajar en estas mesas de trabajo en conjunto, las entidades más el Ministerio de Agricultura, en políticas públicas que sean a largo plazo, que es lo que nosotros venimos pidiendo y demandando desde hace mucho tiempo. Para nosotros, para Conagro, es fantástico volver y encontrarnos y que se pongan a disposición de las entidades del campo y de los productores, que se pongan a disposición los ministros, los secretarios, y todo con el fin de solucionar, ¿no? Lo tantas cosas que nos han pasado en 8 años, caemos en un lugar donde Argentina y donde los productores no deberíamos haber estado nunca, y bueno, levantar esto va a ser un proceso muy largo, muy lento,
va a haber que tener mucha paciencia y hay que trabajar y ayudar, ayudar a los ministros sobre todo. De acuerdo a relevamientos del Programa Nacional Apícola del INTA en distintas ciudades, el precio de la miel para el mes de enero se ubica entre los 16 y los 24 pesos por kilo. Esto corresponde a la venta a granel y depende de la zona de referencia. El centro de la provincia de Santa Fe registró los valores más altos, con un máximo de 24 pesos por kilo en miel de pradera de color clara. Como muestra la tabla comparativa, las mayores variaciones de precios se registraron en el centro santafesino y el noroeste de Córdoba. En cuanto a la miel fraccionada, el precio de venta oscila entre los 40 y los 120 pesos por kilo. El precio máximo también se registró en el centro de Santa Fe. Si se compara el valor de venta a granel en esta zona, se verifica un incremento de hasta 102 pesos por kilo para la miel fraccionada. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, Roya en la Caña desarrollan un método para detectar la enfermedad de manera rápida y económica. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más. Andrea Mangano es bioquímica y trabaja en el Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan. Junto a otras 2 investigadoras, descubrieron que la vulnerabilidad a la infección por el HIV depende del número de copias que cada individuo posee de un gen del sistema inmunológico. Los resultados de la investigación fueron publicados en enero del año 2005 en la prestigiosa revista Science Express. Pelotudo. Por. Mogólico. Cuando lo decís, no estás insultando, estás discriminando. ADRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Todos los chicos, grupo de familiares y personas con síndrome de Down, Trenquelauquen. Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura. Este oficio milenario late al ritmo del yunque y del martillo. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar. Acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. Diecinueve minutitos pasaron ya de las 7 de la mañana en nuestro país. Nosotros continuamos con más información aquí en Pampero TV. Finalizó la cosecha de trigo con una producción que se ubicó un medio punto por encima del promedio nacional de las últimas 5 campañas y además se mantienen las proyecciones para la soja.
Se dio por finalizada la cosecha de trigo, alcanzando un volumen final de 10.300.000 toneladas. Luego de recolectarse 3.330.000 hectáreas, el rinde promedio nacional alcanzó los 30,9 quintales por hectárea, ubicándose medio punto por encima del promedio nacional de las 5 campañas previas. El sudeste y sudoeste de Buenos Aires aportaron el 24% de la superficie implantada con trigo, arrojando rindes superiores a las expectativas iniciales. La recolección se demoró en comparación al ciclo previo a raíz de un retraso en el ciclo fenológico, como consecuencia de las temperaturas cálidas que se registraron en el comienzo del invierno. Por otro lado, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dieron por culminada la siembra de soja con destino grano comercial, alcanzando una superficie total a nivel nacional de 20,1 millones de hectáreas. Sobre el sector este de la región pampeana, la falta de precipitaciones abundantes durante el último mes comienza a generar déficit hídrico en la capa superficial de los suelos. Debido a esto, muchos cuadros localizados sobre sectores del núcleo sur registran una condición hídrica regular para su desarrollo. Bajo este escenario se mantiene la proyección de producción para la campaña en curso en 58 millones de toneladas, que de concretarse reflejaría una merma interanual de 4,6% en comparación al récord histórico logrado en la campaña previa. Vemos las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 3.300 pesos la tonelada, maíz 2.150, trigo 1.800, girasol 3.700, sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.260 pesos la tonelada, en Quequén 2.920. Maíz en Rosario 2.140 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto 1.850 pesos la tonelada, en Quequén 2.000 pesos la tonelada. Girasol en Rosario 3.700 pesos la tonelada, en Quequén 3.590. Sorgo en Rosario 2.000 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. La soja cerró la última jornada semanal con un alza pronunciada en el mercado de Chicago, con un rebote tras la baja experimentada en la rueda previa. La falta de lluvias en Argentina sostiene esta tendencia alcista. En el mercado a término de Buenos Aires se dio una suba moderada para la oleaginosa. Para el maíz, el cierre de la última rueda semanal dejó un saldo positivo en los valores de Kansas, con un volumen de ventas externas semanales cercano al 1.000.000 toneladas. Las subas registradas por el petróleo también impulsan al grano forrajero norteamericano. En Buenos Aires, las cotizaciones culminaron la rueda con una alza mínima. El trigo también terminó con subas en Chicago a partir de toma de posiciones de los operadores frente a los rumores de que Rusia eliminará los aranceles de exportación. Las alzas se vieron limitadas por el buen clima para el cultivo norteamericano. En la Plaza Porteña, el cereal ajustó con poca variación. Investigadores del INTA FAMAILA desarrollaron un método que detecta de manera rápida y económica la presencia de roya marrón y anaranjada en la caña de azúcar. Ambas son enfermedades que generan pérdidas de hasta un 50% de los rindes. Investigadores del INTA FAMAILA desarrollaron una técnica para el diagnóstico simultáneo de la roya marrón y la roya anaranjada que afectan a la caña de azúcar. Este avance permitirá detectar de forma rápida y económica la presencia de estas dos enfermedades que generan pérdidas de rendimiento de hasta el 50%. Actualmente estamos utilizando esta técnica en el laboratorio para todo lo que es el monitoreo de la roya anaranjada a fin de detectar su ingreso en Argentina. Para esta técnica lo que hacemos es un muestreo en los principales puntos de riesgo de entrada, como sea la provincia de Misiones, por su proximidad con Brasil. Este material vegetal que tomamos es material vegetal sintomático, con el síntoma típico que son las pústulas de roya. Y a partir de este material hacemos las extracciones de ADN y luego las analizamos por la PCR múltiple para determinar cuál es el tipo de roya que está afectando el cañaveral. En el 2004, la roya marrón representó una amenaza para la caña en Tucumán. En esa ocasión,
la variedad que ocupaba el 80% del área sembrada dejó de ser resistente. Distinto es el caso de la roya anaranjada, que a pesar de que aún no se detectó en la Argentina, se registró su presencia en cañaverales de Brasil, Colombia y Ecuador. Roya anaranjada, que todavía no se no encontramos en Argentina, puede ser, tiene características de ser un poco más severa que roya marrón. Si bien para roya marrón se reportaron disminución de rendimientos de hasta un 40%, para roya anaranjada se reportaron hasta del 50%. Uno de los problemas de roya anaranjada para Argentina es que todavía no conocemos el comportamiento de los materiales actualmente plantados en lotes. Por eso nuestro miedo y nuestra principal atención buscando este patógeno dentro de los cañaverales. Este método de detección temprana permitirá controlar la rápida diseminación de dos enfermedades que representan una amenaza para la agroindustria azucarera argentina. Les recomendamos y solicitamos a los productores que frente a cualquier síntoma típico de roya que vean en los cañaverales, se acerquen a la institución con muestras o que nos avisen, que den un aviso para que hagamos un monitoreo correspondiente. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Néstor Acosta de Marco Juárez, Córdoba, y también para Mónica Juárez de Belén de Escobar. Un beso grande para ellos dos. Nosotros continuamos con más noticias en esta mañana. El Gobierno Nacional y la provincia de Río Negro dispusieron un fondo rotativo de 200 millones de pesos para paliar la situación actual que atraviesan los productores de frutas del Valle del Alto Valle. El Gobierno Nacional y la provincia de Río Negro acordaron la puesta en marcha de un fondo rotatorio de 200 millones de pesos para asistir a los chacareros del Alto Valle, afectados por los efectos que dejó la última cosecha. El dinero será inyectado a la cadena productiva en forma conjunta y estará disponible a partir del 15 de febrero. La Casa Rosada aportará 150 millones de pesos y Río Negro 50 millones. De acuerdo a las autoridades, los fondos llegarán a pequeñas empresas y productores, se irá recuperando a medida que mejoren las condiciones del mercado y serán destinados principalmente a los pequeños y medianos productores de peras y manzanas y al acondicionamiento de los galpones de empaque. El gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, estimó que se estudia la posibilidad de crear un periodo de gracia de 1 o 2 años para la devolución del dinero que reciba cada chacarero. Los anuncios se suman al convenio firmado por el Ministerio de Agroindustria con el Banco de la Nación Argentina, destinado a la cosecha de peras y manzanas, a través del que se gestiona un financiamiento de 600 millones de pesos a tasa subsidiada por Nación y otros 600 millones de pesos por la banca privada, también con una tasa subsidiada por el Ministerio de Agroindustria. Con estas medidas, el Gobierno Nacional busca recuperar la sostenibilidad del sector y la productividad a mediano plazo. De ahora en más, avanzará en una mesa de trabajo focalizada en un plan sanitario, la apertura de los mercados y la revisión de las cargas fiscales y laborales que impactan en los productores y las empresas de las economías regionales. Este próximo 10 de febrero, el SENASA iniciará un nuevo sistema de gestión para autorizar los embalajes de madera de importación con el fin de prevenir el ingreso de plagas vegetales. Los embalajes de madera pueden ser vehículo de plagas y enfermedades vegetales que afecten el recurso forestal nacional, por lo que su ingreso a cada país debe cumplir con las normas fitosanitarias internacionales establecidas para el comercio internacional. En la Argentina, este control es realizado por el SENASA a través de un análisis de riesgo y acciones de inspección física de los embalajes de madera de importación. Previamente, el importador debe solicitar la autorización de ingreso al país de los embalajes, un trámite que se realiza de forma autogestiva. Con el fin de agilizar esta operatoria, el SENASA estableció el Sistema Integrado de Gestión de Embalajes de Madera vinculado al Sistema Informático Malvina de la AFIP, que entrará en vigencia el 10 de febrero próximo.
De esta forma, la autorización será informada directamente al SIM, que corroborará la información declarada, simplificando la gestión para ingresar al país de toda mercadería acondicionada en embalajes de este tipo. Se trata de un gran avance en las acciones conjuntas que le competen al SENASA y a la AFIP en los procesos de comercio internacional en los que participa la Argentina y una mayor seguridad para prevenir el ingreso de plagas a nuestro país con el fin de afianzar la sanidad de la producción agroalimentaria nacional. El sistema de siembra directa es un gran aliado para mejorar el aprovechamiento de nutrientes del suelo y el agua de lluvia en regiones áridas y semiáridas. Los efectos que tienen sobre el suelo la siembra directa en la región semiárida respecto de la labranza son muy buenos respecto a los contenidos de materia orgánica, es un reservorio de nutrientes en el que tiene efectos positivos en el rendimiento del cultivo. Y otra cosa importante que genera la siembra directa en nuestra región semiárida es la acumulación de rastrojo en superficie, lo que hace que mejore el balance de agua en el sistema. Hay mejor infiltración de agua en el suelo, por lo tanto el almacenamiento se conserva por mayor tiempo y hace un efecto positivo en los rendimientos posteriores de los cultivos de verano, los cultivos de renta. Respecto de cuál es el mayor efecto sobre el rendimiento del cultivo y sobre los contenidos de carbono, nitrógeno del suelo, tiene mayor impacto la labranza y le sigue en importancia la rotación de cultivos. Es decir, incluir gramíneas en la secuencia de cultivos, rotándola con el cultivo de soja, mejora aún los contenidos de carbono y nitrógeno del suelo. Y además mejora la estabilidad física de los suelos de esta región, porque nosotros tenemos suelos franco-limosos en los que tienen una estabilidad estructural bastante débil, y lo que hace la siembra directa es mantener esta estabilidad y mejorarla aún. El objetivo es evaluar la evolución, evaluar los efectos de estos tratamientos en el suelo. En el suelo los procesos son lentos y es necesario contar con muchos años de estudio para poder ver los efectos que le producen los diferentes manejos. En la ganadería intensiva también es clave el cuidado del ambiente. Vamos a conocer la experiencia del establecimiento La Criolla, donde realizan una interesante tarea de tratamiento de efluentes. El uso de la tierra en un contexto de cada vez más restringido espacio es para hacer agricultura. El mejor bien para la humanidad, para generar muchos alimentos con el uso de la tierra, es hacer agricultura. La ganadería extensiva es, aunque no lo parezca, porque uno ve la foto, y a mí me encanta recorrer y ver, también tenemos algo de Hacienda Campo, y uno lo ve como que qué bueno, qué lindo que es. En realidad es mucho menos ecológico que esto, aunque no lo parezca. Acá cuando uno acelera 2 veces y medio, 3 el ciclo, la generación de metano a la atmósfera disminuye también 2 veces y medio, 3, con lo cual es el factor de mayor incidencia, digamos, en contra de que la ganadería genera en el mundo. El tratamiento de los efluentes hay que hacerlo como corresponde. Y acá nunca hay que defender a quien no corresponde ser defendido. Cada uno que se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Los estados tienen que estar para reglamentar el cuidado del medio ambiente. La ganadería confinada parece menos simpática y menos ambientalista que la ganadería pasto. Pero ese pasto tiene que estar produciendo agricultura porque el mundo lo necesita. Esta ganadería nuestra es una ganadería que transforma nuestra agricultura. Hoy transforma nuestro maíz, 100%, no nos alcanza. En 2 años va a transformar nuestra soja con el pellet de soja. En realidad es un mecanismo de aumentar valor, de generar valor agregado, transformando proteína vegetal en proteína animal. Hacemos la limpieza de canales y fondos de corrales. Lo compostamos, ya hemos aplicado compost en el campo, eso se analiza, en realidad no es súper eficiente, es un mejorador de suelo porque es como que sale muy mezclado con tierra, entonces hay que analizarlo, hay que analizar el lote y tirar en consecuencia, digamos, o sea que en definitiva lo importante para la ecología es que no haya nada que ingrese a la napa, que el agua no se contamine.
Por eso es como que hay que tener los, los canales impermeabilizados, las lagunas impermeabilizadas. Tenemos lagunas aeróbicas con caliza, otras más profundas con geomembrana. Lo importante es eso, y medir permanentemente para ver que eso no ocurra y si en algún momento ocurre, tomar la medida correctiva. Eso es lo importante, digamos, esto que tiende a ser industria, uno tiene que mirar eso. Vamos a hacer un pequeño corte en esta mañana de Pampero TV y ya regresamos. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más.